Buenas tardes, amigos de Proyecto Grado Cero. Pues aquí nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, la 35ª entrega de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y pues tenemos el placer de platicar con toda una autoridad en el pensamiento filosófico en México, ¿no? La doctora Juliana González, que hoy nos acompaña. Doctora, es un placer poder platicar con usted. Para aquellos que no tienen el placer de conocer de la doctora Juliana González, bueno, ella es doctora honoris causa por la UNAM, de los pocos doctorados honoris causa que tiene la universidad reciente. Ella estudió y fue parte de un grupo muy importante que fue los grupos de estudio de metafísica del doctor Nicol, ¿no? Aparte ha sido una gran investigadora y difusora de la filosofía, y últimamente, en los últimos años, se ha dedicado particularmente al estudio de la bioética. Previamente trabajó la cuestión de la ética, ¿no? Y de la metafísica. Doctora, un placer poder platicar con usted. Gracias, al contrario. Bueno, yo empezaría con una pregunta que creo que es introductoria y me gustaría mucho podérsela hacer. Sobre hoy por hoy, ¿cuál sería la actualidad y la importancia de don Eduardo Nicol? Bueno, mire, yo tengo hasta ahora, he cumplido 77 años. Conocí al doctor Nicol cuando yo tenía 23, y le puedo decir que hasta ahora, y con toda mi trayectoria de búsqueda y demás, yo sigo creyendo que es uno de los pensadores más revolucionarios filosóficamente que ha tenido nuestro siglo pasado, y quizás es tan grande su transformación que es posible que este sea una de las razones en que está esperando todavía un reconocimiento mayor. Ahora, en su trabajo personal, usted se ha dedicado mucho a tratar de encontrar los fundamentos de la ética, los fundamentos de la libertad, y esto yo creo que es muy importante para hablar precisamente de la bioética. Claro. Hoy por hoy, viendo hacia atrás y con una proyectiva futuro, ¿qué podríamos hablar sobre los fundamentos de la ética? ¿Qué hay sobre ello? Me hace usted la pregunta que en efecto me viene preocupando a mí a lo largo de toda mi vida casi, y considero que es la pregunta toral, ¿no? El tronco de nuestra problemática es esa, porque la ética había estado siempre de un modo u otro sostenida sobre la idea de un alma separada del cuerpo, un alma inmortal, de origen divino o trascendente, o bien en una razón pura, como el caso kantiano, en donde es la pureza de la razón, que no está contaminada de las inclinaciones, decía Kant, de las inclinaciones del cuerpo, del mundo. Son los grandes fundamentos, han sido dos fundamentales, o la trascendencia, como quiera que se conciba, tanto religiosa como filosófica, ¿no? O bien algo inmanente al hombre, pero que es su razón. En cambio, pienso que lo que justamente está produciendo nuestro tiempo, y mucho por razón de las revoluciones científicas, biológicas sobre todo, lo que se está produciendo es una, alguien lo dice como naturalización de la ética. A mí no me gusta la fórmula, pero para entendernos, lo que yo diría es que es no en la razón humana, porque no existe esta razón separada ya de la emoción y de las pasiones y del tronco que nos une al cuerpo, a la tierra y a la vida. O sea que la ética, por primera vez después de los presocráticos, porque allá están aquellos, la ética está encontrando su raíz, su verdadero fundamento en la propia realidad, naturaleza humana. Ahora, en una naturaleza que por sí misma, compleja, unitaria, integral, razón, emoción, pasión, esa naturaleza humana lleva en su propia materialidad, lleva el impulso hacia su propia trascendencia, o sea, a no quedarse en lo meramente natural, a generar una sobrenaturaleza o naturaleza segunda, que es lo que es el ethos para los griegos. O sea, nuestra ética brota de nuestra propia naturaleza, pero al mismo tiempo
arregla nuestra naturaleza, la conduce, la lleva a destinos que no están simplemente programados en nuestra biología. No somos, independientemente de la biología, pero no somos solo biología. Entonces, allí es por donde creo yo que se está abriendo un presente y sobre todo un futuro verdaderamente de esperanza. Quiero creer, porque es otra manera de que nos reencontremos y nos reconciliemos con nosotros mismos y con los valores, pues, del amor, de la justicia, de todos los valores que han quedado, como decía Nietzsche, borrados, ¿no? O sea, la idea de nietzscheana de que se borró el horizonte y entonces caemos y caemos, ¿no? Yo creo que dejamos de caer en el momento en que reconozcamos, como viene desde las ciencias biológicas ya, una aportación decisiva a que nos demos cuenta de que nuestro cerebro no es cualquier gelatina, ¿eh? Es un universo extraordinario y maravilloso. Yo creo que hay que tener mucha sensibilidad filosófica y mucha sensibilidad hasta artística para acercarnos a tratar de comprender qué es esa masa gelatinosa tan fea cuando la retratan por fuera, que es el cerebro, y que en realidad pues tiene el mismo número de estrellas que la Vía Láctea, ¿no? O sea, las mismas cantidad de neuronas. Y si ve usted a las neuronas en comunicación dentro del cerebro, olvídese de la Vía Láctea, son billones y billones de conexiones. Estamos ante un prodigio que, francamente, los científicos duros, estos que están ahí metidos en el laboratorio, me da la impresión de que no acaban de darse cuenta de la maravilla ante la cual se hallan. Usted tiene, aparte de la influencia del doctor Nicole, dos grandes influencias, una que es Freud y la otra que es Nietzsche. Sí, pero le voy a decir cuál es otra influencia mía que reconozco muchísimo y que poco se ha notado quizás, que es Paul Ricoeur. Fíjese, Ricoeur ha sido también una fuente de nutricia para mis propias búsquedas. Nietzsche nunca ha dejado de ser consciente de la importancia de Nietzsche y que no se quedó en el nazismo y en su época. Es que Nietzsche hizo un giro importantísimo también. Usted en los últimos años, como comentaba, se ha dedicado usted mucho al trabajo de la bioética. Tiene este libro de perspectivas de bioética, ¿no? Hoy está presentando este libro que es Diálogos de Bioética, ¿no? Un libro que hace con el doctor Linares, uh-huh, como compiladores. Y hay una cuestión que a mí me parece importante subrayar, o preguntarle más bien, ¿por qué usted le llama la atención la bioética? O sea, de estar trabajando con la ética, ¿no? Con la búsqueda del fundamento, transita hacia la aplicación práctica de la ética en un universo como el nuestro. Mire, qué bueno que me hace usted esa pregunta, porque no transito, y para mí la bioética no es solo la aplicación práctica, que tiene que ver con lo que decía yo antes. Es que para mí la bioética tiene una dimensión teórica y de fundamento, una dimensión metafísica, incluso ontológica, pues, de primera orden. Es que lo que está trabajando la bioética o algunos de los pensadores de bioética es justamente las cuestiones de fundamento. Nos cambiaron la idea del hombre. Los científicos están quitándonos lo que hemos creído que era el ser humano, lo que era lo constitutivo del humano, nos los están cambiando. Y no es de ahora ya, y cada vez más. Entonces, creo yo que hay que ver la bioética no solo en si somos o no capaces de autorizar o de legalizar, ya no digo usted la marihuana, esto, obviamente, no, sino el aborto o el trabajo con las células madres, toda esta temática que es del día, y se necesitan comités en los hospitales y en todos lados para tomar decisiones. Y por eso hay principios de bioética, todo. Pero esta es la parte clínica, la parte moral, si usted quiere, la parte jurídica, legal de la bioética. Pero yo creo que a mí, por simple deformación profesional, la que me importa de la bioética es la ética fundada en bios, esta, que es lo que le decía yo, y bios trascendido en etos.
para decírselo de alguna manera que usted me entiende bien, porque está usted formado filosóficamente. Oiga, usted ha trabajado una bioética que creo para los que les gusta la bioética es importante preguntarle. Usted trabaja una bioética filosófica, como bien usted lo aclaró, pero aparte es una bioética laica. Ah, eso sí, eso sí. Sí, bueno, yo creo que desde el Renacimiento hemos caído en la tierra y hay que reconciliarnos con la tierra en todos los órdenes, ¿eh? O sea, tenemos, que eso es Nicole también, es decir, Nicole es esta revolución metafísica de Nicole, lo que significa es que la búsqueda, el ser no está más allá en otro mundo, no, tenemos que volver a este mundo, encontrarnos como con Heráclito, con este fuego eternamente viviente que es el cosmos, ¿no? Entonces el giro, la revolución nicoliana, yo la encuentro también en esto. Si usted se fija, hay lazos muy intensos y muy fuertes entre toda esta transformación o nueva fundamentación de la ética con mi convicción de la importancia revolucionaria teórica que tiene el pensamiento de Eduardo Nicole. En este libro que recién usted presentó, el diálogo de bioética, hay la introducción y dos ensayos son de usted, sí. uno sobre Nietzsche, que sí. Ya ahorita ya platicamos sobre él, pero otro que a mí me gustó mucho, en donde usted habla de la genética y la genética. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuál es la distinción? Yo ya leí el ensayo, sí. Pero digo para la audiencia, sí. Que nos oye. Bueno, es que la genética es el estudio científico de los genes con toda su variante desde Mendel hasta hoy, ¿no? Y del DNA, todo lo que hay ahí. Esa es la genética y lo que estudia el científico. En cambio, la genética es toda la ética que se puede desprender o que está propiciando nuestro saber acerca de los genes. Entonces, es más bien la genómica que nos da bases, fundamentos. Simplemente, si uno piensa en esta característica principal del hallazgo de los genes, que estamos escritos genéticamente, usted y yo, de la misma manera que cualquier bacteria o que cualquier mono, que cualquier, o sea, que compartimos el código genético, que el código genético es universal a todo lo vivo. Ya ahí una gente con sensibilidad se detiene. ¿Cómo es posible que seamos hermanos de la bacteria? Pero por algo interior, por algo que tenemos en nosotros mismos y que al mismo tiempo no somos bacterias, no somos simios, a pesar de esta, ¿qué nos hace ser humanos? Que es una de las grandes preguntas que incluso se hacen los científicos. ¿Y qué nos hacen ser a usted, usted y a mí? O sea, porque además también su código genético, que universal, que comparte con el todo de la vida, es absolutamente personal, único. Solo usted tiene ese DNA y si comete algún crimen le van a quitar su DNA porque es único. Es más que una huella digital. Entonces vea el panorama filosófico que nos está enseñando la genética, que es brutal, lo uno y lo diverso, ¿no? Una de las cosas que, por lo menos en términos del mundo jurídico, se ha rechazado, pero que usted tuvo la oportunidad de trabajar con otros pensadores importantes como Jesús Mosterín, ha sido esta cuestión del trato a los animales, sí. ¿No? Lo que algunos llaman derecho de los animales o una ética de respeto a los animales. ¿Cuál es su posición sobre esta cuestión? Mire, es indudablemente comparto, porque tiene que ver con lo que también le acabo de decir, que en realidad hay un continuo, que la vida es una continuidad, que no hay un bache, no hay un yato o un abismo entre los simios superiores y nosotros. Venimos por eso, esta misma idea de la universalidad, pero aquí en continuo, en el proceso de la evolución de la vida. Entonces, sin duda compartimos con la vida animal, de los animales, más de lo que nos imaginamos, pero sí, seguimos siendo diferentes. Y tenemos una responsabilidad, en eso es en lo que más somos diferentes, la responsabilidad de cuidar de ellos, igual que de la naturaleza entera. Tenemos el brutal imperativo ético de cuidar la vida y lo vivo en todos sus órdenes. Justo por eso, porque no somos uno
mundo, un universo separado, diferente y superior a el universo de la vida. Entonces, visto desde este modo, la ecoética o zoética, como se quiera designar, es un imperativo ético, en verdad, de los más profundos que tenemos que reconocer. Las últimas dos preguntas que le haría serían las siguientes. La primera, para un joven que apenas está iniciando en la filosofía y que quiere entender más sobre su pensamiento y su acercamiento a la bioética, ¿usted por dónde le sugeriría empezar, ¿no?, en su trabajo? Y en un segundo momento, ¿qué es lo que sigue en cuanto a trabajos que usted vaya a realizar? Bueno, mire, justamente estoy ya por terminar y meter a publicación un libro que es de ensayos, que reúne, empieza con un ensayo sobre la llama doble de Octavio Paz, por decirle algo, con esta idea del continuo. Entonces, a lo mejor este libro que va a aparecer se va a llamar Bios, y el subtítulo es de El cuerpo del alma y el alma del cuerpo. Ya con esto le doy la idea. Este pudiera ser un libro introductorio, o sea, a los temas, pero creo que cualquiera de estos, porque Dilemas de Bioética, por ejemplo, que es el primero, este mismo, tiene partes muy técnicas, y es enorme, es un libro enorme, es el hermano mayor, digamos, de los otros, pero es un libro que podemos leer o de corrido todo, si nos apasionamos y tenemos tiempo, pero podemos ir a este tema, a este otro. Ponían el ejemplo, leer a Frankenstein, por ejemplo, entrarle por lo que dice Susana Carapia sobre Frankenstein, que uno diría, bueno, ¿esto qué? Y sin embargo tiene un fondo y una... Nos está ilustrando la bioética, simplemente recordando a Shelley y Frankenstein. Entonces, yo creo que todos estos libros también, mire, creo que en mi libro de Freud, que lamentablemente se ha quedado muy encharcado porque la editorial no lo mueve. El de Malestar en la Cultura. Este es demasiado freudiano, desde luego, pero creo que fue un libro en el que le metí muchísimo porque es mucho más filosófico que psicológico, ¿no? Entonces, ese y Eros y el poder de Eros, que a lo mejor es el libro que más me gustaría y que siento que a los jóvenes les puede decir algo. Doctora, ha sido un gran placer. Al contrario, ha sido un gran placer oírlo y oír sus preguntas. No, muchas gracias. Y conversar y dialogar un poco. Muchas gracias. Gracias.